¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a este su programa Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español segundo grado. El día de hoy vamos a concluir nuestra sesión respecto a escribir los aspectos que pueden ser modificados en un mismo cuento. Como ustedes recordarán, en las sesiones anteriores estuvimos viendo la estructura de un cuento que es planteamiento, desarrollo, conclusiones, y vimos los elementos que conforman un cuento, los cuales son título, personajes, ambiente, desarrollo, tiempo, entre otros. Y que estos elementos pueden ser modificados, que de eso se trata su proyecto final. Al final de esta sesión, yo espero, me gustaría que ustedes entonces ya pudieran reescribir o modificar su cuento. Pero vamos a iniciar rápidamente con este tema de los cuentos y vamos a iniciar con una recomendación literaria. Les voy a recomendar este libro del escritor Juan Rulfo y el libro se llama Pedro Páramo. Este libro es uno de los libros más notables del siglo XX, al igual que el autor, Juan Rulfo. Esta ficción representa un parteaguas en la literatura mexicana, pues de alguna manera rompe con la novela revolucionaria que se había estado escribiendo, y él empieza a escribir textos con un tono costumbrista, con otro tipo de lenguaje y además estructurado de otra manera. Este libro se han hecho más de 100 tesis, más de 100 análisis, se sigue leyendo, se sigue comprando, está traducido a más de 20 idiomas. Y bueno, yo les sugiero que lean este libro. Y además ahorita Juan Rulfo nos va a dar pie para que nosotros, para que yo pueda leerles un texto de él. Muy bien, pues entonces vamos a recordar un poco lo que vimos en las sesiones anteriores. Estuvimos viendo entonces la estructura del cuento, planteamiento, desarrollo, conclusiones. Vimos los elementos o aspectos que conforman un cuento. Vimos, por ejemplo, el tema o la trama, el personaje o los personajes, el ambiente o la atmósfera, el tiempo en que se desarrolla, el lenguaje utilizado. También vimos algunos recursos lingüísticos como los adjetivos calificativos, vimos los sinónimos, todo ello con el fin de enriquecer su proceso de escritura creativa al momento que ustedes modifiquen los aspectos de un cuento. Pues bien, también les traje otro cuento que está aquí en el pizarrón. Y el cuento dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Ese es todo el cuento. ¿Qué les parece? El autor es Augusto Monterroso, es un escritor hondureño guatemalteco que después se vino a vivir a México. Pero este es el cuento más breve que se conoce en el siglo XX en lengua española. Eso lo ha hecho famoso en toda Latinoamérica, entre todos los escritores, académicos. Existen muchos análisis de este cuento. Se sigue escribiendo ensayos acerca de este microrrelato que ahora se le llama así. En fin, que si ustedes quieren indagar más acerca del escritor y de este microrrelato o cuento, solo tienen que ir a Google y poner Augusto Monterroso y enseguida verán su producción literaria. Pues bien, pues vamos a adentrarnos ahora sí en el tema y lo primero que voy a hacer es a leer un cuento. Un cuento del escritor de los que estaba yo hablando, que es Juan Rulfo. Y vamos a leer un cuento que se llama Macario.
Muy bien, Macario de Juan Rulfo. Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que amaneció. Mi madrina también dice eso, que la gritería de la rana le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana saliera a pegar de brincos afuera, la apachurrara a balazos. A tablazos, perdón. Las ranas son verdes de todo a todo, menos en la panza. Los sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. Felipa es la que dice que es malo comer sapos. Pero a todo esto es mi madrina la que me manda a hacer las cosas. Yo quiero más a Felipa que a mi madrina, pero es mi madrina la que saca el dinero de su bolsa para que Felipa compre todo lo de la comedera. Felipa solo se está en la cocina arreglando la comida de los tres, no hace otra cosa desde que yo la conozco. Lo de lavar los trastes a mí me toca. Lo de acarrar leña para prender el fogón también a mí me toca. Luego es mi madrina la que nos reparte la comida. Dicen en la calle que yo estoy loco porque jamás se me acaba el hambre. Mi madrina ha oído que eso dicen. Yo no lo he oído. Un día inventaron que yo andaba ahorcando a alguien, que le apreté el pescuezo a una señora nada más por nomás. Yo no me acuerdo. Cuando me llama a comer es para darme mi parte de comida. Además, aquí vive Felipa. Felipa es muy buena conmigo. Por eso la quiero. A veces no le tengo tanto miedo al infierno, pero a veces sí. Luego me gusta darme mis buenos sustos con eso de que me voy a ir al infierno cualquier día de estos, por tener la cabeza tan dura y por gustarme dar de cabezazos contra lo primero que encuentro. Y mi madrina dice que si en mi cuarto hay chinches y cucarachas y alacranes, es porque me voy a ir a arder en el infierno si sigo con mis mañas de pegarle al suelo en la cabeza. Yo me levanto y salgo de mi cuarto cuando todavía está oscuras. Barro la calle y me meto otra vez en mi cuarto antes de que me agarre la luz del día. Por cuestiones de tiempo no voy a leer todo el cuento, pero sí estoy leyendo las partes más importantes. Por ejemplo, aquí dice, el día que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Tal vez haya más grillos que cucarachas aquí, entre las arrugas de los costales, donde yo me acuesto. Donde yo me acuesto también hay alacranes. Cada rato se dejan caer del techo y uno tiene que esperar sin resollar a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve o empieza a temblarle a uno de los huesos, se siente enseguida el ardor del piquete. Eso duele. A Felipe le picó una vez uno en una nalga. Se puso a llorar y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima para que no se le echara a perder su nalga. Mi madrina no me regaña porque me ve comiéndome las flores de su obelisco. Ella sabe lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas. Y no me ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tardan más en salir, pueda suceder que me duerma. Y luego ya no habrá modo de matarlas. Y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar y si se llena de coraje. Entonces le pedirá a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que mande a los diablos por mí, para que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito, sin pasar siquiera por el purgatorio. Y yo no podré ver entonces ni a mi papá ni a mi mamá, que es ahí donde están. Mejor seguiré platicando. De lo que más tengo ganas es de probar algunos tragos de la leche de Felipa. Fin.
Bueno, por cuestiones de tiempo no pude hacer una lectura completa del cuento, pero sí leí los pasajes más importantes del cuento para que ustedes se dieran cuenta de un planteamiento, de un desarrollo y del final. Y de además de los elementos que yo sugiero que ustedes pueden cambiar en sus cuentos. Muy bien, pues ahora vamos a pasar entonces al ejemplo y al ejercicio de cuáles son los elementos de este cuento que yo estoy sugiriendo que se modifiquen y a partir de los cuales ustedes pueden aprender a modificar en sus propios cuentos. Bien, en esta tabla estamos viendo entonces de un lado los elementos, arriba dice descripción de las modificaciones y luego junto dice posibles efectos. Muy bien. Entonces de este lado tenemos los elementos. Los elementos, estos recuerden, se refiere a los aspectos que pueden ser modificados dentro de un cuento. Entonces yo estoy sugiriendo la trama, la forma de actuar de los personajes, el narrador del cuento, el vocabulario utilizado, el ambiente y el tiempo en que sucede Macario. Ahora, eso es lo que ustedes pueden modificar en su texto que ustedes ya eligieron. Por ejemplo, si yo elegí en la parte de la trama el principio, en el principio recuerden que estuve hablando, leyendo acerca de las ranas, ¿verdad? Macario está esperando a matar a las ranas. Bueno, aquí yo sugiero, por ejemplo, que ustedes podrían modificar ese elemento de las ranas y cambiarlas por un animal de la región donde ustedes vivan. Y esto posiblemente causaría un efecto de que ustedes se sientan más identificados con el texto que están modificando. Otra parte que puede ser modificada es la forma de actuar de los personajes o las características de los personajes. Por ejemplo, ustedes podrían modificar que Macario tal vez ya no es un niño, tal vez es un adolescente o tal vez es un señor adulto. Y entonces ahí veríamos el efecto. El efecto tal vez provocaría un mayor conflicto entre Macario y los personajes. O tal vez no. Eso se vería al momento que ustedes reescriban el cuento. Bien. Enseguida estoy sugiriendo al narrador del cuento. Ahí vamos a detenernos un ratito, porque quiero explicarles que hay tres tipos de narradores y que quiero que identifiquen ahorita en el cuento que leí y que lo identifiquen en el cuento que ustedes están trabajando. Bien, el narrador, ¿qué es el narrador o quién es el narrador? El narrador es esa voz que nos está contando la historia, el relato, los eventos que están ocurriendo en el cuento, los hechos, ¿verdad? Es esa voz que cuando leemos nos la encontramos en el texto. A veces está como por aquí, a veces está como por arriba, a veces está como por un lado. Bueno, eso se debe a que hay tres tipos de narradores. El primer narrador es el omnisciente. Omnisciente significa que todo lo sabe, que está en todas partes. Entonces, este tipo de narrador es el que sabe qué va a pasar con los personajes, sabe cuáles van a ser sus acciones en el futuro, en el pasado, sabe, está desde el principio al final, sabe los planteamientos, el desarrollo, las conclusiones. Sabe el tiempo de la historia, puede ir del presente al futuro,
Por eso es omnisciente, porque lo sabe todo y está en todas partes. Y usualmente ese narrador está en tercera persona. Ahora, tenemos otro tipo de narrador. Este otro tipo de narrador es el testigo. Este tipo de narrador es el que está presenciando los hechos, los eventos, y entonces está atestiguando la historia, y por eso se llama testigo, y usualmente es el que nos está contando pues todo lo que está pasando con esta historia. Bien, el tercer tipo de narrador es un tipo de narrador tipo espejo. Es como si este narrador se estuviera viendo en un espejo desde afuera, y entonces él se está narrando como si estuviera viendo a otra persona. Bien, entonces estos son los tres tipos de narrador. Les quiero preguntar, ¿qué tipo de narrador identificaron en Macario? Recuérdense que él está diciendo que está sentado junto a una alcantarilla. Él dice, estoy sentado en una alcantarilla esperando a las ranas para poder matarlas. ¿Qué tipo de narrador es? Es el tipo de narrador testigo, es el protagonista de la historia, está presenciando los hechos, sabe lo que está ocurriendo y desde esa perspectiva nos está contando el relato, los eventos y lo que está pasando. Entonces es un tipo de narrador testigo. Eso quiero que lo tengan bien presente, los tipos de narradores, porque al momento de escribir su cuento, de reescribir su texto, ustedes van a tener que pensar si quieren modificar el narrador, pasarlo. Yo aquí sugiero entonces, por ejemplo, que en lugar de un narrador testigo, que es Macario, se cambie a un narrador omnisciente. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su propio texto. Pues bien, ahora que ya tenemos un esbozo de los tipos de narradores que existen, vamos a pasar entonces a otro elemento que puede ser modificado. Esto es el vocabulario utilizado. Aquí en este cuento está situado en una parte de Jalisco y Juan Rulfo entonces usa vocabulario que está relacionado con esa región. Hay algunas palabras ahí como que nosotros los oaxaqueños no usamos. Entonces aquí yo sugiero que ustedes integren, modifiquen esas palabras que ustedes no entienden en esos textos por localismos, por palabras que los oaxaqueños usamos. Así ustedes se pueden identificar más con el texto y podríamos ver qué tipo de efectos causa esto, ¿no? Bueno, muy bien. Otro de los elementos o aspectos que pueden ser modificados es el ambiente en que se desarrolla la historia. ¿En qué ambiente se desarrolla la historia de Macario? Se puede percibir que se está desarrollando en un aspecto o atmósfera de campo, tal vez. No parece ser una ciudad, es más bien un pueblo o tal vez una ciudad pequeña, pero con elementos más bien de tipo rural. Entonces, lo que yo sugiero aquí es cambiarlo a que el cuento Macario se desarrolle en un ambiente urbano, ya sea en una ciudad como Oaxaca o en una metrópolis como es la Ciudad de México. Así veríamos qué pasa. Aunque tal vez el posible efecto es que la vida de Macario y sus personajes se complicaría. Podría ser, estoy sugiriendo. Cuando ustedes cambien la atmósfera o el ambiente en su propio cuento, ya se van a dar cuenta cuál es el efecto que causa el cambiar el ambiente o la atmósfera. Y por último, el tiempo en que sucede el cuento. Aquí, por ejemplo, yo estoy sugiriendo que podríamos trasladar este relato a la antigua Mesoamérica. Mesoamérica es desde México hasta
antes de llegar a Venezuela, si pensamos en un mapa, digamos que es todo eso es Mesoamérica, esa es la antigua Mesoamérica. Entonces, podría desarrollarse en cualquiera de esas partes geográficas. Claro que para hacerlo eso se tendría que conocer muy bien el contexto de la época para que como que no hubiera muchas confusiones. Pero ustedes pueden elegir a lo mejor situarlo en la antigua Roma o en China o tal vez en Puebla. Pero eso es lo que ustedes van a identificar, seleccionar y reescribir. Muy bien, pues entonces ahora ya vimos ahora sí un ejemplo concreto de cuáles son los aspectos que pueden ser modificados en un cuento. Y también en concreto ya vimos algo que me interesaba mucho, que era ver los tipos de narradores que existen en un cuento. También eso ya como que quedó un poco claro. Pues bien, entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Adelante, por favor. En la siguiente imagen estamos viendo, estoy poniendo una sugerencia para que su trabajo al momento de escribir sea más sencillo. El primer paso que vemos en la imagen es, si ustedes van a modificar la trama del cuento, ¿qué van a modificar? ¿El planteamiento, el desarrollo, el desenlace o el orden en que suceden los hechos? El paso 2 sería, van a cambiar las características de un personaje. ¿Qué van a cambiar de estos personajes? ¿Los rasgos físicos o su personalidad? El paso 3 sería sustituir el ambiente físico o el tiempo en que suceden las acciones. ¿Van a modificar el tiempo? ¿Van a modificar el ambiente físico? Ahí tendrían que elegir ustedes entre la época o el lugar físico. Y el paso 4 sería que si ustedes van a reemplazar a la persona que cuenta la historia, o sea, al narrador, ¿qué tipo de narrador van a elegir? ¿A un omnisciente o a un testigo? Y eso que están viendo en pantalla, eso sería el esquema, paso a paso, que los guiaría para modificar los aspectos de un cuento. Pues bien, creo que a lo largo de estas 3 sesiones, yo estuve muy contento compartiendo con ustedes estas recomendaciones literarias, estos cuentos, leyendo estos cuentos que aunque no fueron completos, leí la parte más importante, para ver si yo de alguna manera despierto en ustedes la pasión por la literatura, la letra, los autores, el mundo de los libros, las bibliotecas, de verdad, que es muy, muy enriquecedor, porque hay como 1 millón de mundos en cada libro y al cual ustedes pueden introducirse. Y bueno, espero que a lo largo de estas 3 sesiones hayan podido ustedes avanzar en las modificaciones de su propio cuento. Recuerden que ese es el proyecto final, modificar las variantes de un mismo cuento. Y bueno, creo que cubrimos todos los aspectos de este tema, desde los elementos que conforman un cuento, cómo pueden ser modificados, los tipos de narradores. Nos quedó claro que es un cuento. Y bueno, creo que no me queda más que despedirme y decirles que nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!